Yo como todo joven, ¿verdad? Salía al barrio a jugar fútbol, era un día por la tarde y unos amigos del barrio andaban en patineta y entonces, sí, como cuando unos carajillos, todo lo quieren probar, yo le pedí una prestada a Paul, un amigo allá del barrio, y me monté y desde ahí me gustó. Porque en ese tiempo yo no trabajaba, entonces yo le dije que le daba mi bicicleta, la patineta, y la bicicleta era una bicicleta muy bonita, era una número 20. Y entonces cuando yo llegué con la patineta a la casa, mi abuela me pegó un regañón de que cómo iba a cambiar la patineta por una bicicleta, que me fuera a buscar al muchacho y que le volviera la patineta para que me volviera la bici. Y no, es que yo vi la patineta y yo no tenía en ese tiempo y la tabla se veía así bien buena y buenos trucks y ruedas, y aparte que yo me la prestaba a mí, entonces yo ya sacaba el ollie, entonces a mí me entró la fiebre, entonces yo me decidí a dejarme la patineta en lugar de la bicicleta. Las colas estaban todas galleteadas, pero yo en ese tiempo la veía chiquísima. Tenía apenas una semana de patinar y me quería subir en los rieles más grandes y me caía espaldas y todo. Y en ese momento no tenía mucho equilibrio, no tenía así como mucho conocimiento de llegar a. Quería llegar a ser alguien así, alguien grande, no simplemente ahí patinar y empezarme con los tubos. Ya después, cuando pasó un año, y a los que yo más admiraba en el barrio, ya yo me di cuenta como que yo ya comencé a superarlos y los trucos que ellos hacían yo ya los tenía dominados. Ya conforme fui patinando uno se da cuenta que uno tiene un talento y ahí fui creciendo poco a poco. A mí en ese momento me interesaba nada más andar patinando ahí con los amigos y divertirme, no me interesaba si habían videos, ni sabía que habían videos de skate profesionales, ni me interesaba así como con las personas que patinaban un montón en el país, porque en ese momento yo los que conocía únicamente eran los del barrio. Con Juan Carlos era uno de los amigos del barrio que estaba mejor económicamente, entonces él le pedía el carro al papá y nos íbamos de tour a los lugares más cercanos de Santana, que es Escazú, Belén. Entonces ya en Belén ya comencé a conocer a Luis Luna, que era uno de los que todo el mundo admiraba, porque